Se conoce, hecho por su grande amigo y compañero de primaria, Sergio Leone. Posiblemente sin la música de Morricone no habrían tenido el mismo éxito. Hemos visto a un Ibrahimovic con una mirada estilo Clint Eastwood. Sergio Leone decía que Clint Eastwood tenía dos expresiones, con el gorro y sin gorro, y la verdad es que era muy divertido en esto. Eran dos chicos de 91 años, en el caso de Morricone, con mucho sentido del humor. Han inventado un género, una ambientación. Yo creo que es una manera de componer inconfundible. Él ponía sonidos raros de campana, de frusta, adentro de su música. Descubrí hace algunos años que también los Metallica se inspiraron en la vuelta. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué golazo! ¡Gol de Adrián Rabiot! De verdad, un gran costo. Espera, Cristiano. Sentencia al partido, la salida rápida de la Juve, cazó la pelota en el interior del área Cristiano Ronaldo. Penalti favorable al Milan. Estaba claro que si la imagen del VAR demostraba que Rebic tocaba la pelota con el pecho, esa mano de Bonucci de meter en el partido, ahí va Ibra, el golpe. Convierte el penalti Zlatan Ibrahimovic, engañó por completo a Szczęsny. Tenemos a Çalhanoğlu, balón al área. Ibra, que sí, es una de remate. ¡Míralo! ¡Gol! ¡Gol! El colegiado. Ahí aparece Rafael Leao. Encara Leao, le pega Leao. ¡Míralo! ¡Gol! Danilo recupera Buenaventura, se perfila el centro para Rebic. ¡Gol! ¡Gol! ここまで。